Faranduleros, ¿cómo están? Excelente miércoles el día de hoy, como siempre, con las predicciones de Yamarash, con las predicciones sobre los famosos. ¿Qué les depara según lo que dice el tarot? Ya lo están viendo ustedes en pantalla, él ya lo está preparando, él ya está ahí preparado para, evidentemente, hablarnos en esta ocasión de la controversial Alejandra Guzmán. Yamarash, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contento, Alex, aquí en tu espacio con tus faranduleros, con las faranduleras, para generar polémica, para que se desate la polémica en torno a las predicciones de mi tarot. Exacto. Y bueno, pues vamos a preguntar el día de hoy cómo está Alejandra Guzmán y cómo va a estar próximamente. ¿Qué le depara según lo que dice el tarot? A ver, Alex, yo veo a Alejandra Guzmán ahorita, ¿sí? Muchos proyectos, de hecho, esta última canción que ella sacó, todavía hace falta, te digo, que se coloque, que vaya escalando en un boom en su vida profesional. Yo sí la veo que ahorita vienen giras, presentaciones, cuando termine lo de la pandemia, muy en puerta, le apareció una carta, justamente la de la Rueda de la Fortuna, que nosotros nos anuncia trabajo, que nos anuncia suerte, que nos anuncia progreso. Entonces yo le veo en su vida profesional, que inclusive hay duetos que ha estado haciendo que le han gustado al público. En su vida personal es la más delicada, ¿sí? Aquí es donde el tarot me dice que viene una situación, una recaída en cuestión de su salud, que tiene que cuidar ella mucho, porque hay cuestiones que no han quedado al 100%, su salud se ve frágil, se ve débil. Yo veo aquí en las cartas del tarot que tiene que cuidar ciertos detalles porque pueden suscitarse complicaciones de salud. En su vida familiar, esta carta de los enamorados me habla de que ella se ha manejado bastante lúcida con las declaraciones, bastante respetuosas. Va a seguir apoyando a Frida Sofía pese a los ataques, a todo lo que la ha querido involucrar. Yo a ella la veo ya ahorita actualmente en armonía, en paz. Le aparece una carta que es la templanza, donde yo la veo muy tranquila, muy relajada. Y el tarot que habla de cuestiones de salud, ¿se podría saber dónde puede afectarse la salud de Alejandra Guzmán? Por si ella está viendo este video, que sepa en dónde tiene que poner atención. Claro, pues mira, sobre todo en los tratamientos que ella ha venido siguiendo estéticos, porque han venido recaídas. Y ahorita, por ejemplo, se está atendiendo, yo ya la veo bastante cuidada, pero por ahí hay, te digo, consecuencias del pasado, te podría decir yo que de un implante, de una cuestión estética, donde lamentablemente puede poner en riesgo su salud. La pregunta del millón, ¿Alejandra Guzmán sí ha tenido o tiene una relación con el ex de su hija Frida Sofía? Pues mira, aparece la carta del diablo, que quiere decir, lamentablemente, que han habido ahí algunos acercamientos, han habido algunas cuestiones, pero nunca tuvo una relación formal. A mí las cartas del tarot me dicen que sí pasó algo entre ellos, pero fue algo muy pasajero. Si te podría decir cama de placer, te podría decir que pasó algo nada más entre ellos como una aventura, pero no marca las cartas que ande cuando hubieron o tuvieron una relación. Y la hemos visto muy afectada públicamente por las declaraciones de Frida. Hasta le dijo, no soy tu basurero, etc. Alejandra, ¿sí está dolida por lo que vive con Frida o de alguna manera finge? No, sí está dolida, pero te digo, yo la veo más, se está viendo afectada hacia el futuro con mayor armonía. O sea, sí la ha puesto en su lugar. Le ha dicho las cosas como son, ¿no? Porque sí, aquí las cartas me marca eso, pero yo ya la veo que no le lastima al 100% las declaraciones de su hija, porque sabe perfectamente que ella tiene la razón, que ella ya la ha apoyado, que ella ha estado ahí en los momentos difíciles. Entonces te puedo decir que Alejandra se ve tranquila. Frida cuestiona mucho en las entrevistas y lo que sube en redes sociales de los managers, de quienes rodean a Alejandra Guzmán. ¿Sí la está rodeando gente mala o es gente que sí la quiere?
No, sí, ahí debe tener mucho cuidado porque aparecen personas que la han querido ver inclusive muy alejada de la familia, sobre todo por cuestiones de trabajo, sobre todo por cuestiones profesionales. Han sido los que han suscitado también muchos dimes, muchos diretes, mucho chisme entre la misma familia, entre la misma relación de ella. Yo te podría decir que sí deben de tener cuidado con esas terceras personas, porque esas terceras personas son las que ponen las pautas para que las cosas estén mal. Ok, también se habló de una gira con Paulina Rubio. Paulina dijo que no se va a hacer la gira. ¿Es así? O sea, ¿esta gira sí no se va a hacer con Paulina? Pues mira, yo ahorita veo a Alejandra con dueto, sí, veo que hay muchas posibilidades a que el panorama cambie, que el panorama pueda modificarse, porque, te digo, sí está en el gusto del público. Entonces, esta situación de esta gira con Paulina, yo veo que pudiera todavía darse. Ahorita las condiciones generales, los factores externos influyen mucho, pero hacia futuro sí veo gran posibilidad para que sea en un escenario juntas Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Y la última pregunta que yo quería hacer sobre Alejandra Guzmán, ¿las adicciones ya se fueron de la vida de la Guzmán o hay problemas con eso? A ver, Alex, yo veo que afortunadamente ella ya ha tratado, ya ha trabajado más bien en eso, ya está poniendo atención en eso, y yo veo que eso ya quedó en su pasado. No la veo que se esté intoxicando, no la veo que esté consumiendo nada, no la veo mal, yo la veo en una, se puede decir, en forma. Pues son muy buenas noticias, viene una cuestión profesional buena, viene afortunadamente está limpia según lo que sale el tarot en cuestión de adicciones y como lo habías dicho el lunes, podría venir después de más de medio año una posible reconciliación con su hija Frida Sofía, que creo que a muchos les hará muy felices porque al final de cuentas, pues madre e hija tendrían que llevarse bien. Así es. Así es, bueno, Alex. Ahí está la predicción de Yamarash sobre Alejandra Guzmán. Han visto a lo largo del video, por supuesto, los teléfonos, la página web de él. Por cualquier consulta, ahí está la información. Nos vemos en el próximo video, en la próxima predicción.